¿Qué onda, gente? Estamos en un nuevo video. Bueno, en esta ocasión les traigo una partida en solo. Estaba en modo clasificatoria como siempre. Me puse a grabar así al azar porque como estaba haciendo directo y tenía un mal internet, decidí ponerme a grabar para ver si salía algo bueno. Y la verdad que me sorprendió bastante esta partida, ya que me crucé a uno que estaba haciendo al bug de la tirolesa y dije: "No, güey, valí verga, cabrón". Entonces, que decidí jugarla un poco más tranqui. Y bueno, nada, ahora van a ver de qué se trata, cabrón. Bueno, acá, como digo siempre, mapa del tesoro escáner. Mi mapa del tesoro había tocado en Sentosa. Entonces digo, ya está, voy a la tirolesa y trato de agarrar el mapa. Pero cuando estaba yendo hacia la tirolesa, me había un enemigo. Entonces digo, no, si me subo a la tirolesa atrás de él, hasta que llegue al otro lado, el enemigo ya va a tener arma. Era lo más probable que tenga arma ya cuando llegue al otro lado y voy a morir. Así que no, decidí ir corriendo hacia la otra tirolesa. Siempre por el borde, porque si iba por la montaña, por el lado de arriba, por ahí había gente en Cotatúa y al no tener arma yo ni nada, probablemente terminaba muerto. Así que decidí ir hacia la otra tirolesa y ir a buscar mi mapa que estaba del otro lado. Como mi mapa estaba un toque en descampado, entre comillas, había una banda de árboles. Pero no me vieron ahí, está más o menos entre el medio de las dos casas. Hay demasiados árboles ahí, pero igual decidí bajar ahí en la casita que de dos pisos y luchar tranqui para ir después a buscar el mapa por si el enemigo me estaba buscando. Así que entonces decidí lootear como yo siempre, pensar estratégicamente, porque si voy al descampado así solo y voy sin armas ni nada y el enemigo me está esperando, seguro valgo verga en 2 segundos, así que digan nada. Mejor looteo algo tranqui para defenderme en caso de que esté el enemigo. Y después voy a buscar el mapa para terminar de equiparme. Yo encontré una Mironia al 4. Fundamental. Fundamental. Cambiando de tema, obvio. Otra cosa que les quería decir es que le agradezco demasiado a todos por el apoyo que me están dando. Demasiado el apoyo, muchísimo, y la verdad que estoy re contento por eso, porque me llegan demasiados mensajes a Instagram apoyándome a que siga con esto. Puedes Me dejar dicen de que tocar, soy el es mejor, una broma como tocan mis cosas muy cosas. positivas, y la verdad que estoy muy contento por eso. No me alcanzan las palabras para agradecer a todos los que me apoyan, y nada, eso, demasiado contento. Bueno, ahí como ven. Decidí ir a lootear a la parte de atrás porque sabía que el enemigo que estaba adelante, el que estaba en la tirolesa, en algún momento iba a ir hacia la parte de atrás. Entonces de voy a lootear acá tranqui, a terminar de equiparme bien. Ya tenía un buen loot, me faltaban paredes de hielo nomás. Pero voy a seguir looteando porque sé que en algún momento el enemigo va a venir hacia la parte de atrás. Así que voy a lootear tranqui acá atrás y esperar. Esto tómenlo como un consejo. Es pensar el posible movimiento del enemigo. O sea, si ustedes fuesen el enemigo y caen adelante, ¿qué harían? Lo más probable es que vayan hacia la parte de atrás donde estoy yo ahora y terminen de lootear. Entonces yo agarré y digo, yo haría eso, así que me voy a quedar acá esperando porque el enemigo en algún momento va a retroceder hacia donde estoy yo. Y ahí justo lo veo en la casa de dos pisos de enfrente y digo, listo, este en algún momento va a bajar de la casa y va a venir hacia la parte de atrás. Él no sabía que yo estaba ahí. Entonces digo, listo, lo espero a que salga y ya está. Ahí ahora veo que tiene un papazo y digo, oh, este tiene lanzapapa. Digo, no lo tengo que dejar acercar porque si lo dejo acercar, me tira un papazo y termino muerto. No, como lo veo en descampado, digo, ya está, papu, venía saltando abajo. Como ven, siempre estratégicamente pasó lo que yo decía, el posible movimiento ese, lo analicé bien y terminó pasando eso. Como ven, tenía lanza, miren, 5 municiones, lo terminé de lootear. Esa parte no la puse porque es aburrida.
Miren acá, aquí me encontré. Sí, al papu de la tirolesa. Digo, ahí cargo arma, digo, no, ay, me está buscando a mí, está cerca mío. Pero no, miren, no, no le hacen daño. Disparé al pedo, como nunca había visto uno así, digo, ya está, disparo, por ahí lo bajo, no, no lo había bajado. El loco seguía ahí, no, no le hacía daño, la zona tampoco le hace daño. Así que sí, seguir looteando, digo, no creo que esté cerca, igual le tiro a dos piñas, digo, pa' volver, digo, no, me da la mierda, ya veo que lo tengo cerca. Y digo, no, 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 voy a volver para sacar. Volví para sacar la foto de la miniatura. Yo pensaba ya en el video, digo, listo, ya tengo contenido acá, papu. Tengo contenido. Digo, sigo mi camino, hago más tranqui, digo, porque está el de la tirolesa, nunca muy, nunca quieto, pues digo, si el del bug de la tirolesa y me agarra campeando, lo tengo en la espalda o en algún lado, no me sirve estar quieto. Así que voy a estar siempre en movimiento para que no me pase eso. Y acá veo a uno, miren. Ay, 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 ay. Casi, casi me bajo con mi propio lanza. Pero no me quedaba otra, porque con la MP40 me iba a ganar en el mano a mano. Yo no tenía paredes de hielo, así que yo me tiro el papazo y bueno, que sea lo que tenga que ser. Bueno, finalmente logré bajarlo, quedé a dos de vida nomás. Pero salió bastante piola la jugadita. Y bueno, como me habían dicho que para ganarle, va, para ver al que estaba haciendo la bug del bug de la tirolesa, había que reconectar el juego. Me lo había dicho uno de mi team, no me acuerdo bien quién fue, pero me dijo, para solucionar el bug de la tirolesa tenés que reconectar y ahí vas a poder verlo. Entonces yo agarro y digo, listo, no pierdo nada a comprobar. No pierdo absolutamente nada a comprobar, agarro, reconecto. Dejé todo el proceso de reconexión para que vean que no era mentira. Digo, reconecto, probamos, vemos qué onda y si sale, sale, ya está. Como saben ustedes, cuando están haciendo el bug de la tirolesa y cuando espectias lo ves al enemigo. O sea, solo cuando te mata el enemigo ves que está en la tirolesa, pero cuando está en la partida jugando nunca, nunca, nunca lo podés ver. Así que ahora van a ver lo épico, épico, épico que se viene ahora. Muy épico, la verdad que digo, fuah, ¿cómo soluciona el tema este, no? Encontraron la solución, creo que casi no subió nadie este video, que yo sepa, explicando cómo solucionar el bug del perdonen, cómo solucionar el bug de la tirolesa. Digo, ya fue, lo voy a probar yo, no pierdo nada, si sale, bueno, bien ahí ya encontramos una solución para terminar con el tema del bug. Y muchos me van a decir, pero ¿cómo hago para darme cuenta del que me están haciendo el bug de la tirolesa? O sea, la única forma es que vos veas al chabón parado en la tirolesa para poder hacerlo. Porque si vos sentís que te disparan y no ves al enemigo y tratás de reconectar, no te sirve de nada porque vas a terminar muriendo. La única forma que te sirve es como hice yo, vieron ahí, vi el del bug de la tirolesa, ahí parado en la tirolesa y voy a buscar en un lugar seguro, lejos de ahí, por si estaba ahí, y voy a salir a reconectar. Entonces agarré, reconecté, por suerte estaba vivo, pues digo, ya que reconecta, sube justo uno a esa casa y me mata, pero no. Bueno, reconecté. Y ahí el dron me marcaba que había gente, digo, voy a esperar ahí. No tenía silenciador, no quería arreglar mi posición, digo, voy a esperar a que se quede quieto, voy a esperar. Se está dando con otro, parece, porque estaba el hielo hacia el lado enfrente. Y ahí disparo, listo, le saqué toda la vida. Y veo que ahí el enemigo lo mata y digo, ya está. El que había rodeado yo por derecha, ya que el enemigo en algún momento va a ir a lootearlo. Como de siempre, pensar en el posible movimiento del enemigo. Mayormente cuando matas a uno vas a lootearlo. Entonces miren, hacer lo que hice yo. El enemigo fue directo a lootearlo y yo como estaba en una buena posición pude bajarlo. Ven que es importante pensar las jugadas. Porque lo más común era que alguno vaya corriendo así derecho hacia donde murió ese y es mala decisión eso. Por eso digo, siempre pensar la jugada estratégicamente. Buscar, bueno, distintos ángulos. Si no se puede por un lado, tratar de rodear para ir a buscar otro ángulo y así poder matarlos. Y como ven, ya quedaban 9, bueno, quedaban 8, el del bug de la tirolesa y
Y siete más. Yo digo, ya estoy en zona acá tranqui, me fijo por la espalda que no me aparezca nadie. Rodeé bien la zona, ya hasta acá no tengo a nadie. En la casa no había nadie porque si no ya me hubiesen disparado. Yo digo, ya está, voy a lootear, voy a lootear, digo, voy a quedarme acá en zona tranquilo, como siempre, custodiando, nunca quieto por el tema del bug. Y ahí veo un enemigo. Digo, ¿le disparo? No, no le disparé finalmente porque. Primero espera que cierre zona. Fui inteligente en ese punto. Digo, ya está, miren. Tenía zona hacia mi lado. Digo, el que está abajo va a subir. Es al pedo dispararle, así que lo voy a esperar. Me quedé esperando porque en algún momento iba a subir. Digo, ya está. La zona está hacia arriba. El enemigo va a tener que salir. Sí o sí por acá o por aquel lado. Pero si va por aquel lado va a estar en descampado y lo voy a agarrar fácilmente. Y digo, menos mal que no disparé. Me quedé ahí tranquilo esperando y no. Aparece un auto ahí. Rancio, y ahí ya descubrió mi posición el otro. Miren, igual agarró un auto, así que no contaba con eso. Yo pensé que iba a subir el enemigo por donde estaba yo, así que se terminaron yendo los dos. Digo, ya está, voy a aprovechar que se están yendo en auto y me voy yo a zona. Ahí vi uno que puso el hielo. Digo, disparo, no disparo, no, la dudé igual. Miren ahí. Ahí lo veo, estaba arriba del techo y digo, disparo, 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 disparo. Y la pensé bien y digo, no, no voy a disparar. Tiene zona. Yo estoy fuera de zona. Ya se está cerrando la zona. Y encima tengo que correr hacia el lado donde está él. Digo, no, no me conviene dispararle. Así que agarro, voy a zona. Y listo. Ven, como yo siempre pensar de forma estratégica, porque si fuese sido otro, disparaba. Y no me daba cuenta de que estaba fuera de zona, ya cerraba la zona, tenía que ir hacia el lado donde estaba él, no, no me convenía, así que decidí no disparar. Entonces ahí yo, miren abajo el puente, digo, ya está, listo, te lo bajo. Pero no, miren, miren. No sé si cómo verga hizo, pero me bajó, no hizo el truco ni nada, me bajó de una. Dice de hacker el nombre, no creo que sea hacker, pero. Pero bueno, no, finalmente no, no, no era hacker. Parece que me dio justo, igual no sé cómo hizo para verme, porque estaba acá enfrentándose, miren. Estaba enfrentándose y no, este no es hacker, no puede ser hacker. Miren, sacada de 8-9, no era hacker. Pero yo cuando apenas me bajó dije, no, no, esto hacker de mierda, se me está vestido con camperita de oro todo y eso está. Pero no, finalmente no era hacker, acá me di cuenta. Acá miren ahora. Ahí ya con sacada 8-9 ya me parecía dudoso de que sea hacker. Pero no, finalmente no, no era hacker, me maté bien. Y miren. Casi baja ese, le sacaba de 20, así que dije, no, este no es hacker. Listo. Me quedé más tranquilo espectando porque sabía que faltaba el del bug de la tirolesa. Se quedó ahí el locardo ese. Yo estaba re caliente en ese momento. Dije, nada, amigo, ¿cómo me puede matar? Yo quería llegar al último con el de la tirolesa. Y ahí. Digo, no, no, quiero espectear. Y justo logra bajarle el otro. Se quería espectear toda la partida para el tema del bug de la tirolesa y finalmente pude. Bueno, acá viene lo bueno, miren, 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 miren. Este, bueno, estaban bien, con el otro bien. Acá viene lo bueno, miren. Quedaba este y el del bug de la tirolesa. Este nunca ve que viene el enemigo abajo, miren. Nunca lo ve. Es imposible que no lo vea. Y yo sí lo veía porque por el tema de la reconexión. Reconecté y pude verlo, cosa que él no pudo verlo. Como ven, era el mismo que estaba en la tirolesa. Así que yo les recomiendo que prueben el tratar de hacer esto si tienen suerte. Que prueben y nada, que se fijen que en realidad sí funciona con ese método. Podés ver al enemigo, como dije, cuando espectías, no lo podés ver directamente, solo te aparece cuando está en la tirolesa. Así que. Acá se encontró la solución para los que hacen el bug de la tirolesa, que es reconectar. Y ya cuando terminaste de reconectar, puedes ver al enemigo. Yo la verdad que he sorprendido porque el chabón ese es imposible que no lo vea. Así que nada, eso. Acá va a ser el videito del día de hoy y espero que les haya gustado.